Nos encontramos nuevamente reunidos para seguir compartiendo los acontecimientos que nuestra iglesia nos invita a reflexionar. Y como lo es, entrando ya este fin de semana, contemplamos a María como reina y madre de todo, ¿cierto? De todo lo creado. Madre de Jesús, madre de Dios, madre de cada uno de nosotros que nos hemos acogido a su gracia. Y bendecimos al Señor por María, porque ella dijo sí. Gracias a este sí, nosotros hemos podido contemplar a su Hijo Jesucristo, este pan vivo bajado del cielo que se ha quedado en medio de nosotros y está dispuesto a seguir profundizando y regalarnos la gracia que cada uno de nosotros necesita. Y no podemos no nombrar y felicitar y desearles a todo el pueblo mapuche que celebran su Huetripantu en este fin de semana, para que sea el Señor, este Dios que nace de lo alto, ¿cierto?, que les bendiga, que les regale lo que cada uno de ustedes necesita para seguir manifestando, ¿cierto?, la gracia de Dios en medio de todo nuestro pueblo mapuche, contemplando la creación, esta creación que el Señor ha regalado y que se ha manifestado para todos nosotros. Y el Evangelio nos invita a reflexionar en torno a la vida de San Juan Bautista. Cómo este hombre, Zacarías e Isabel, creyeron en la gracia de Dios, creyeron en la gracia del Espíritu Santo y de esta manera pudieron tener a este hijo. Que sea de esta misma manera como nosotros también vayamos profundizando en nuestra fe y acogiéndonos a la gracia de su amor y de su Espíritu Santo, podamos ir saliendo adelante. Sabemos de que en esta fiesta de San Juan Bautista muchas personas hacen bastante cosas de supersticiones, donde empiezan a utilizar la magia y empiezan a hacer estas pruebas. Nada de eso es de Dios. Hoy día el Señor nos invita a poder confiar en Él como lo hizo Zacarías, como lo hizo Isabel. Confiar en nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos sana, Él es el único que nos salva. Él es el que ha venido para devolvernos la vida, para darnos la salvación. Jesucristo es el único camino, verdad y vida. Debemos alejarnos de esas cosas que no son de Dios, sino que más bien volver al Señor, confiar en Él para que sea Él el que se vaya manifestando en nuestra vida. Ser cristiano no significa que no vamos a tener problemas. Ser cristiano significa que con Jesús podemos salir adelante de todas las situaciones complejas de nuestra vida y que en nuestra vida se manifieste la gloria de Dios con todo lo que el Señor va realizando en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Que sea Él, el Señor Dios Todopoderoso, quien nos bendiga y nos acompañe. Ella se van a llevar.